Vamos a ver, Yulema, ¿sabes qué grupo es ABBA? ¿No ha visto el vídeo de Mamma Mía? Que se pone una así, Mamma Mía, y luego la otra, Mamma Mía. Vale. Mamma Mía. Pues vamos a hacer algo así para explicar Opposite. ¿Qué es Opposite? Opposite. Enfrente de. I'm opposite Miguel. Soy enfrente de Miguel. Si se va enfrente a la otra acera, está enfrente. Academia 0 is opposite de Hermandad Jesús Cautivo Ten. Está enfrente. Una puerta y la otra enfrente. ¿Vale? Opposite. Behind. Miguel is behind me. Está detrás mía. Y ahora, si nos damos la vuelta, I am behind Miguel. ¿Ok? Behind. ¿Cómo es? La tienda de María. ¿Cómo es la tienda esta? Sí, se llama la tienda de María, ¿no? La que está aquí dando la vuelta a la calle. Is behind Academia Usero. Está detrás. Por detrás. The ten is opposite and la tienda de María is behind. De hecho, si tocáis la pared, llamáis a María. Under. Este es más difícil. A ver. Ahora pongo el pie encima mía. No, hombre. Vamos a hacerlo bien. Tengo que poner la pata encima. I'm behind, Miguel. Behind. Estoy debajo. Up and down. I'm behind. Behind is on me. On es sobre. He's on me. And I'm behind. ¿Ok? Es lo que hay que hacer para dar clase ya. Esto no. In front of no es enfrente de. No. Si hacemos una fila, Miguel is in front of me. ¿Ok? And I'm behind Miguel. Estoy detrás de Miguel and he's in front of me. Es delante de mí. ¿Vale? And now I'm in front of Miguel. Y yo no me toque el culo. Now I'm in front of Miguel. What is in front of Academia Usero? The car. The car is in front of, but not the ten. The ten is, ¿cómo era? Opposite, cruzando la calle. ¿Vale? Si hubiera una parada de autobús ahí, estaría in front of, delante de. ¿Vale? Otra. Next to, está fácil. Next to, al lado de. Next to. The Divino Sabbat is next to Academia Usero. Next to, al lado de. He's next to me and I'm next to him. Next to. Above. Above es sobre. Pero sobre cuando son dos cosas que no se tocan. Cuando son dos cosas que se tocan, es on, ¿vale? The pen is on the table. Miguel was on me. Estaba encima de mí. ¿Vale? Pero above es cuando una cosa está sobre otra. Por ejemplo, I live above Academia Usero. Yo vivo sobre, por encima de Academia Usero, porque mis padres tienen ahí la casa. Two planes, dos aviones. The blue plane is on the red plane. Está sobre, pero no encima. No. And now the red pen is on the blue pen. No, on no, above. ¿Vale? Where is the sky? The sky is not on us. El cielo no está sobre nosotros. No nos pega, is above. The stars are above. ¿Ok? Las estrellas están sobre nosotros.
pero no están on, porque no están pegadas. The pen is on my head. El boli está sobre mi cabeza. Ay, pues sí, me ha salido. The pen is on my head. Amparo. No. ¿La niña se droga? Pues sí. ¿No habéis visto nunca el pues sí? Sí, no se droga. Vale. Between. Necesitamos a alguien más. Between es entre dos. ¿Vale? The pen is between Miguel and me. And now we can play the... ¿Habéis jugado a eso? Que van dos a coger algo y luego uno lo coge y sale... Eso, pañuelito. The handkerchief is between the two boys. Between. The keys are between the two computers. Las llaves están entre los dos ordenadores. Y el último es in. In my finger is in my nose. ¿Ok? No, no, I'm not doing it. Really. It's not in. And... Espérate. My finger is in my nose. And then is in my mouth. Mm. ¿Cómo se dice eso en inglés? Es disgusting. Disgusting. Es disgustante. Es disgusting. Asqueroso. Vomitivo. The pen is on the table. But... The pen is in the drawer. Ok, now it's in. In. And now it's in the drawer and now it's on the table. On es sobre y in dentro. Buen vídeo, ¿eh?